Muy buenas tardes para todos. Les damos la cordial bienvenida a este webinar Juventud y Vinculación Social, el rumbo de la innovación. Queremos comentarles que el día de hoy cerramos este ciclo de conversatorios con esta temática y pues bueno, recordarles también que este evento es organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. En esta ocasión damos también la bienvenida a la máster en Ciencias Sociales, Lady Jiménez Dalorso, de la Universidad Nacional Costa Rica, quien será la moderadora de este conversatorio. A manera de presentación, Lady Jiménez es máster en Desarrollo Comunitario Sustentable y licenciada en Economía. Es asesora académica de la Vicerrectoría de Gestión de Extensión y docente en el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional Costa Rica. Dentro de sus funciones en la Vicerrectoría de Extensión se destaca la coordinación del Fondo Concursable Interuniversitario Fondos del Sistema del Área de Extensión y Acción Social del Consejo Nacional de Rectores, el CONARE. Es coordinadora también del proceso de gestión académica de programas, proyectos y actividades académicas de extensión universitaria y coordinadora de la Unidad de Información e Indicadores de Extensión de la Vicerrectoría y es miembro de diversas redes de trabajo interuniversitarias nacionales e internacionales. En los últimos 5 años ha participado como conferencista en diversos eventos académicos y ha sido autora de diversas ponencias, artículos en revistas y sistematizaciones de experiencias en el ámbito de la extensión universitaria. Le damos la bienvenida y agradecemos que el día de hoy nos acompañe como moderadora. El espacio es tuyo. Adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por permitirme formar parte de este evento organizado por el Programa Académico de Movilidad Educativa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que tiene como objetivo dialogar con personas estudiantes sobre las actividades de vinculación social comunitaria que realizan como parte de la formación académica o profesional, sus motivaciones, sus intereses en estas actividades, así como los planes a futuro para la implementación de iniciativas comunitarias, y a la vez resaltar los beneficios de vincular la movilidad académica con los proyectos de desarrollo social. El día de hoy contamos con la participación de 4 personas invitadas, quienes nos compartirán sus experiencias como jóvenes en este proceso de vinculación social, sus aprendizajes y principalmente sus retos. Contamos con la participación de Constanza Jauregui de la Universidad de Cuenca del Ecuador. Ella es del representante del programa Derecho enfocado en diversidad e interculturalidad. También contamos con la participación de Fabricio Sebastián Mariscal Tufiño de la Universidad Privada del Valle de Bolivia, del programa de Ingeniería de Sistemas Informáticos. Contamos también con Lucas Tiziano Tosolino, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, representante del programa de Ciencias Biológicas, y a Paulette de Los Ángeles Agüero Gómez, de la Universidad Nacional de Costa Rica, del programa de Educación Comercial. Entonces, a partir de esta presentación, me permito hacer una introducción a la temática que vamos a abordar en este conversatorio el día de hoy, haciéndoles una breve introducción sobre este tema. En el transcurso del siglo XX, la docencia universitaria ha venido abriendo los espacios destinados a la enseñanza y el aprendizaje más allá de las aulas y los laboratorios, incorporando nuevos conceptos como los que hemos escuchado llamar escuelas sin muros, en las que se procuraba que la vida fuera introduciéndose en las aulas, dando importancia a la experiencia de las personas estudiantes como producto de su interacción con el medio natural y social, proceso que con el tiempo fue ampliándose hacia una realidad práctica donde el concepto de aula ha ido transformándose, permitiendo una mayor interacción entre el trabajo de salón con las realidades sociales, posibilitando procesos dialógicos y constructos que permiten a las personas estudiantes aprender de las experiencias. David Kolb, desde su enfoque de educación experiencial, ha aportado importantes conceptos que incitan a que este acercamiento estudiantil con las realidades sociales fuera más allá de observar la realidad, sino que también contribuyera a fortalecer el potencial de transformación de la lectura de la realidad y del replanteo de sus
significado, donde se pueda reflexionar sobre qué se aprendió, cómo se aprendió, por qué se aprendió y qué resulta de todo esto, conduciendo a un enfoque pedagógico que intenta aproximar a las personas estudiantes de manera crítica a las realidades complejas y a la generación de proyectos que den respuesta a las realidades sociales de las que ellos son parte. Como forma de continuar reflexionando sobre este proceso, aperturo este diálogo generando dos preguntas orientadoras dirigidas a estas cuatro personas que contamos hoy como invitados para que nos comenten sus opiniones y sus pensares y sentires respecto a esto. La primera pregunta es si conocen ustedes si en sus universidades hay un departamento o área enfocada en la vinculación con organizaciones para el trabajo en proyectos sociales o comunitarios. ¿Y cómo hacen las personas estudiantes para conocer los proyectos que realiza esta instancia en favor de las poblaciones y comunidades? Y principalmente para involucrarse ustedes como estudiantes en esos procesos. Iniciamos este diálogo con el compañero Lucas Tiziano. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación. Particularmente en relación a esta pregunta, muy amablemente quería comentar que particularmente dentro de mi universidad me considero un activista educativo. Formo parte de diferentes espacios. Uno de ellos, que es un espacio muy interesante, es el Consejo Social Consultivo. Es un órgano de cogobierno universitario que tenemos en la Universidad de Córdoba, aquí en Argentina, donde se vinculan de manera directa actores sociales de diferentes áreas de nuestra provincia. En este caso, hay gente de organizaciones de la sociedad civil, como en mi caso, hay representantes universitarios, hay diferentes sectores en donde se busca allí problematizar cómo acercar la universidad a las diferentes realidades locales del territorio, ¿no? Entonces, particularmente me parece que hablar de vinculación social es pensar un poco deslocalizar a la universidad desde este rol en una ciudad masiva y llevarla a los pueblos, a las pequeñas ciudades, con formación de grado, formaciones de pregrado, cursos cortos y demás cuestiones que en el día a día uno lo puede ir como implementando, y creo que eso también es interesante como para empezar a problematizar esta cuestión. Muchas gracias, Lucas. Ahora le damos la palabra a Polet Agüero. Muchas gracias. Bueno, primeramente agradecerles por la invitación. Sí, bueno, con respecto a este tema, la Universidad Nacional de Costa Rica tiene una vicerrectoría que se encarga de esto específicamente, que es la Vicerrectoría de Extensión. Ellos tienen una vinculación, tratan todo el tema este de vinculación con la sociedad, proyectos, ¿verdad? Y demás. Aparte, cada escuela también cuenta con proyectos específicos vinculados con sociedad, intentar dar una solvencia a ciertas problemáticas específicas. Por ejemplo, en el área en que me encuentro yo, que es la Escuela de Secretariado Profesional de la Universidad Nacional, tenemos un proyecto muy bonito nosotros como educadores, que es dar clases, ¿verdad?, con temáticas propias y específicas de intereses a poblaciones de adultos mayores. Entonces, por ejemplo, esto nos da un acercamiento, ¿verdad?, a este tipo de población, pero existen muchísimos otros proyectos. Actualmente se utilizan mucho las redes sociales para divulgar este tipo de promociones, proyectos, acercamientos. Entonces, en la página de Facebook de la Universidad Nacional podemos observar este tipo de invitaciones, ¿verdad? Y ya propiamente las escuelas pues les hacen llegar a los estudiantes este tipo de proyectos. Al menos el proyecto de las clases hacia los adultos mayores es parte de lo que es el bachillerato de educación comercial. Entonces, los estudiantes tenemos que realizar eso para poder obtener el título de bachillerato. Entonces es una experiencia muy bonita, que yo ya la viví, de hecho, y
súper enriquecedor trabajar al menos con los adultos mayores en este caso en específico. Muchas gracias, Paulette. Continuamos con Fabricio Mariscal. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, en la Universidad Ciudad del Valle tenemos algo parecido a lo que acaba de decir mi compañera Paulette, que es la ayuda a las personas mayores mediante, bueno, danzas folclóricas, por ejemplo, que se les ayuda, bueno, la manera en que les ayudamos es con bailes, integrarlos a esa actividad para que, bueno, tengan un poco más de, no sé cómo decirlo, un poco de integridad con la universidad, se sientan un poco más en familia, se podría decir. Muchas gracias, Fabricio. Ahora, Constanza. No sé si ya se nos unió Constanza. Creo que no, ¿verdad? Todavía no. No, por el momento no. Podemos continuar con las rondas por si se conecta más adelante, por favor. Sí. Es interesante escucharles el hecho de que cada universidad sí cuenta con esas instancias que les facilitan a ustedes como personas estudiantes conocer cuáles son los procesos que se vienen desarrollando al seno de las comunidades y principalmente el que ustedes conozcan esas posibilidades de vinculación que se tienen, no solo desde el ámbito de cumplir con una carga académica en específico, sino también el vincularse a estos procesos de forma de diversas modalidades, ¿verdad? Que ya poco a poco vamos a ir conversando en el transcurso de este conversatorio, ¿verdad? Importante también el hecho, como lo mencionaba Lucas, el hecho de que las universidades tienen que contar con esas instancias que permitan conocer y acercar a las universidades a los territorios, ¿verdad? De manera tal que conozcamos cuáles son sus dinámicas, sus necesidades y en la forma en cómo nosotros podemos vincularnos, no solo desde el ámbito académico, sino también desde la población joven estudiantil para poder apoyar y colaborar con esas necesidades diversas que hay en estos espacios territoriales. En la siguiente ronda de preguntas, desde el ámbito de la participación de estudiantil en los procesos de trabajo comunitario, les consulto si han participado en algún proyecto social o comunitario, cuáles fueron o son esas motivaciones para vincularse a este tipo de proyectos y si han pensado desarrollar alguno de forma independiente en el futuro. Aquí voy a darle vuelta a las participaciones y tal vez inicio con Paulette. Muchas gracias. Bueno, me gustaría, tal vez de forma individual, sin embargo, ahorita no es un plan a corto plazo. Sin embargo, en futuro perfectamente sí se podría trabajar con alguna comunidad, tal vez que presente alguna necesidad, más que soy educadora comercial, entonces tengo conocimientos pues en docencia, ¿verdad? Me estoy formando en esa área. Entonces sí me gustaría muchísimo, sin embargo, por el momento no lo estoy pensando. Y con respecto a esas actividades, bueno, recientemente estuve vinculada en lo que es un proyecto que se llama, de hecho, Internalización de la Escuela de Secretariado Profesional desde la perspectiva de sus actores. Ese es un proyecto que se inició en el 2018 y este año justamente en el 2023 19 estudiantes y mi persona tuvimos el privilegio, ¿verdad?, de poder viajar hasta la Universidad de Chiriquí para poder compartir y justamente acerca de estos tipos de vinculaciones sociales. El proyecto iba más que todo dirigido a un intercambio académico, cultural y ecológico, ¿verdad? Como les mencioné, en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Entonces, sí he tenido ese acercamiento, fue muy constante y tengo esta experiencia bastante reciente que me gustaría pues más adelante
hacerles más comentarios y darles mi opinión con respecto a mi experiencia. Muchas gracias, Paulette. Fabricio. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Si han participado en algún proyecto social o comunitario, ¿cuáles fueron sus motivaciones para participar? Y si ha desarrollado o ha pensado desarrollar algún proyecto vinculado con el proceso de trabajo en comunidad. Bueno, en comunidad, lo que participamos, al menos en mi universidad, fue una reunión de, bueno, de etapas de botellas que fueron más que nada para los niños que tienen cáncer. Y bueno, es una manera de ayudar porque reunir las tapas era como la inscripción para poder participar en eventos, como podría ser un show de talentos o jugar al voleibol o al fútbol. Y bueno, lo que yo creo que deberían hacer más que nada las universidades es, bueno, al menos yo, bueno, ahora estoy en Argentina y bueno, Argentina tiene mucha cultura que, bueno, yo no sabía que tenía hasta que vine hasta acá y más o menos me mostraron un poco de toda su cultura y me doy cuenta de que casi todos los países tienen bastante cultura y eso se está empezando a perder poco a poco. Entonces, yo pienso que una manera de poder recuperar la cultura es divulgándolo un poco mejor. Más que nada sobre las danzas y todo eso. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Lucas. Bueno, en relación a si he participado o no de proyectos de extensión, si se quiere, sí. Nosotros aquí en la Universidad de Córdoba tenemos un gran proyecto, que es el proyecto de compromiso social estudiantil, que justamente invita a todos sus estudiantes de grado a acreditar cierta cantidad de horas de servicio comunitario. En mi caso particular, yo lo realicé durante la pandemia, en un contexto bastante particular, en donde buscamos, a través de esta iniciativa, por ejemplo, acercar los museos de ciencias naturales, particularmente los museos de geología y de paleontología, a la sociedad en general, a través de muestras digitales. Entonces nos pusimos a digitalizar los diferentes elementos que había en los museos de la Universidad de Córdoba, a través de una máquina y un procedimiento muy particular, y esos modelos 3D quedaron disponibles para que cualquier ciudadano de diferentes partes de Argentina y del mundo pudiera acceder al patrimonio histórico-cultural de nuestra universidad. Y fue algo muy interesante porque todos los otros proyectos que continuaron, que obviamente fueron presenciales ya durante el 2021, durante el 2022 y durante este año, pero hasta durante la pandemia pudimos continuar con esta iniciativa que ya tiene muchísimos años, es un compromiso social, entonces fue una experiencia interesante. Y en relación a si en este caso impulso o no algún proyecto particular, junto con otros estudiantes universitarios de Argentina, no solamente de la Universidad de Córdoba, fundamos ya hace 4 años una organización civil, se llama Hablemos de Ciencia. Nuestra idea es democratizar un poco el acceso al conocimiento científico, y por suerte dentro de la Universidad de Córdoba hemos tenido muchas puertas que se fueron abriendo con líneas de financiamiento, con espacios para realizar conversatorios similares a este, e ir tratando de impactar no solamente a estudiantes, sino a docentes, no docentes, y a su vez a todas las personas que se iban acercando en mayor o menor medida a la universidad. Entonces, este proyecto Hablemos de Ciencia, por ejemplo, hemos desarrollado muestras de experimentos cotidianos en plazas de diferentes localidades de acá de Argentina. Fue una experiencia hermosa que la seguimos impulsando. Y algo interesante porque está propuesto por jóvenes para jóvenes. No es una propuesta de la universidad, sino que la universidad se sumó y acompañó fuertemente esta iniciativa. Entonces, también entender el rol de la universidad no solamente como una institución que de arriba para abajo crea y ejecuta proyectos, sino también desde abajo para arriba articula y promueve iniciativas de estudiantes y de la comunidad en general. Muchas gracias a todos. Escuchándoles, es interesante
ver la forma en cómo desde sus diferentes universidades han buscado la forma en cómo ustedes como personas estudiantes se acercan a las poblaciones diversas, porque he escuchado que han hablado de poblaciones adultas mayores, han hablado de jóvenes, ¿verdad? Y eso lo que les marca a ustedes es un proceso de articulación que no va en una única línea, ¿verdad? Sino que posibilita que ustedes como personas estudiantes puedan compartir, dialogar, construir con diferentes poblaciones y bajo diversas temáticas, ¿verdad? Porque no es una única temática, incluso de pronto están atendiendo necesidades que no necesariamente van o se encasillan en la línea de su formación profesional, y esto abre muchísimo las posibilidades a que ustedes utilicen la creatividad, de que ustedes innoven, de que ustedes busquen la forma en cómo aportar a este constructo que están realizando con las comunidades y que no necesariamente implica que sea vinculante directamente con la materia o con la temática que están atendiendo. Por ejemplo, un caso que menciona Lucas recién es el gran evento que tuvieron que enfrentar ustedes en época de pandemia, ¿verdad? Porque no es lo mismo acercarse a trabajar y hacer procesos con diversas poblaciones en un momento en el cual dependemos 100% de un proceso tecnológico, en donde no todos necesariamente tienen un manejo idóneo, ¿verdad? De este medio para poder comunicarnos, para poder trabajar y principalmente para poder garantizar los resultados que esperamos de ese proceso de trabajo, ¿verdad? Fue todo un reto para ustedes, todo un reto para las universidades, ¿verdad? Y principalmente todo un reto para las poblaciones con las cuales se trabaja, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ustedes como personas estudiantes jóvenes tuvieran que hacer ese proceso, esa transición, esa innovación, esa forma de cambio metodológico de trabajo, considero yo que es admirable en ustedes jóvenes, porque lograron los resultados, lograron cumplir sus propósitos, sus metas, y a la vez lograron llevar a estas poblaciones conocimientos que efectivamente no se contaba con ellos, ¿verdad? Entonces, son procesos que ustedes no se esperaban que tenían que realizar, son acciones que ustedes encontraron, y ahora sí, láncense, porque hay que seguir. No es que se suspende la universidad, no es que se suspenden todos los procesos, ¿verdad? Y bien, continuaron, ¿verdad? Voy a darle la bienvenida a Constanza, que se nos está sumando. Bienvenida, Constanza. Estamos acá dialogando y compartiendo experiencias relacionadas al proceso de trabajo que han venido desarrollando ustedes como personas estudiantes en el tema de vinculación social, el acercamiento al trabajo en comunidad, la forma en la cual esto les ha permitido a ustedes poner en práctica los conocimientos extra aula, ¿verdad? Y en este momento estamos conversando sobre opiniones de ustedes relacionados con si han participado en algún proyecto social o comunitario, cuáles fueron sus motivaciones para participar en este tipo de proyectos, y si ha pensado, producto de esa participación, desarrollar algún proyecto de este tipo a nivel comunitario. Entonces quisiera escucharte y que te presentes y escucharte un poquito sobre esta experiencia que tienes en este tema. Bienvenida. Hola, buenas tardes con todos. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Buenísimo, gracias. Bueno, qué gusto saludarles. Yo soy Constanza Jauregui, de la Universidad de Cuenca, en Ecuador, universidad pública, y pues para mí es un gusto estar acá. En temas de vinculación, creo que lo más importante que he hecho, justamente gracias a la vinculación y a la universidad y a la internacionalización de la universidad, ha sido participar de un intercambio académico en la UNAM. Y pues para postular a esa universidad, también tuve que generar mi proyecto de vida, en donde una de las cosas importantes que hice es decidir inclinar mi carrera, que es el derecho y las ciencias políticas y sociales, hacia la lucha en favor de las personas privadas de la libertad, para que tengan garantías de vida digna, debidos procesos y demás. Entonces, a raíz de eso, he generado
proyecto que se llama Ventana de Libertad, que estoy vinculándolo con mi universidad, que generosamente ha abierto las puertas para hacerlo, a fin de lograr que en Ecuador, que actualmente existe una crisis carcelaria, podamos presentar habeas corpus o peticiones de libertad, de mejores medidas, de medidas menos fuertes en la cárcel, para las mujeres con hijos que han cometido delitos no violentos. Y pues bueno, a raíz de ese proyecto han surgido muchos otros en favor de la igualdad de género, de los debidos procesos, de un sistema de justicia reparativo, restaurativo y no únicamente punitivista. Y pues bueno, creo que ese es el comienzo. Entonces, si tienen alguna duda al respecto, igual encantada de contarles más. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia, y me parece un tema muy, muy novedoso en el sentido de la participación de personas jóvenes atendiendo este tipo de temáticas, ¿verdad? Porque a veces nosotros como que tendemos a buscar otros temas que no nos generen ciertos sentimientos, ciertos conflictos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando vemos, digamos, por ejemplo, temas relacionados con igualdad de género, cuando hablamos temas relacionados con derechos, cuando hablamos con temas de desigualdades, ¿verdad? Todo esto está muy vinculado a la responsabilidad que tenemos nosotros como instancias universitarias, no solo a aportar para ese proceso de desarrollo humanista que como estudiantes tenemos que tener, sino también al cumplimiento de una agenda mundial, la agenda del 2030, el cumplimiento de los objetivos ODS, que a veces nosotros incluso no lo visibilizamos desde una participación de estudiantes, en donde se dice de qué forma ustedes como personas estudiantes, como jóvenes o como instituciones estamos aportando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de qué forma nosotros como instancias de formación estamos aportando a ese cumplimiento de esos objetivos, a esa articulación y esa vinculación y a ese principalmente a ese sentido humanista que nos llama a nosotros a salirnos de un pensamiento individual a transitar a un pensamiento de la colectividad, en donde si estoy bien yo, están también, deben estar bien también mis colectivos, ¿verdad? Entonces, esa es una posición que nosotros desde el área de extensión motivamos en nuestras personas estudiantes, y por eso es el gran reto de que ustedes como personas estudiantes salgan de los salones de clase, conozcan y vivan esas experiencias, porque eso de alguna forma, yo digo, les mueve el piso para que ustedes realmente conozcan cuáles son las realidades. Entonces, excelente escucharles a ustedes el hecho de trabajar con estas diversas poblaciones que tienen procesos, escenarios tan distintos de trabajo, con necesidades tan distintas, y que ustedes están evidenciando que han venido vinculándose de una u otra forma en ese ir y venir de conocimiento, en ese ir y venir de constructo, de habilidades y de conocimientos teóricos relacionados con las profesiones con las cuales ustedes vienen representando. Muchísimas gracias por la participación. Ahora continuamos con la siguiente ronda de preguntas. Desde las diversas modalidades de educación experiencial que se impulsan para vincular a los jóvenes a proyectos sociales y comunitarios, como voluntariado, prácticas profesionales, trabajos comunitarios, aprendizajes en servicio, programas de estudio de campo, pasantías, entre otras, quisiera escucharles que me comenten en cuáles han participado cada uno y una de ustedes, y cuál de esas participaciones consideran les ha generado mayores aprendizajes desde el ámbito social, personal y profesional. Entonces, vamos a escuchar en primera instancia a Paulette. Muchas gracias. Bueno, como les mencioné, he participado en lo que es el desarrollo de las clases de los adultos mayores. Sin embargo, quisiera hacer énfasis a la experiencia que viví este año,
que es la que tengo más reciente y es la que me ha causado una experiencia bonita, ¿verdad?, relacionada al país, que fue Panamá. Entonces, me gustaría comenzar contándoles un poco que ese intercambio que realicé, tanto académico, cultural y ecológico, bueno, me vinieron a la mente, ¿verdad?, ciertos beneficios y ciertos impactos, ¿verdad?, para mí. Primero, lo que es todo el tema de la interdisciplinariedad, ya que este proyecto fue tan enriquecedor, ya que hubo apoyo de diferentes áreas y asignaturas relacionadas a educación comercial, que es la carrera que estoy estudiando, y también de administración de oficinas. Entonces, este proyecto mezcló lo que son el área español, área de tecnología, de asuntos relacionados al objeto propio de mi estudio, por ejemplo, el manejo del tiempo, la organización, que son temas específicos que como educadores comerciales tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes. También el tema de la interculturalidad y la psicología, porque estuvimos en charlas, en congresos y en actividades relacionadas a psicología también. Entonces es muy enriquecedor porque todo este proyecto, ¿verdad?, fue tan interdisciplinario que podemos conocer un poquito de cada área y obtener, ¿verdad?, lo que son nuevos conocimientos. Aparte de eso, pues el vivir la experiencia de la internalización, porque para comentarles un poco, la Escuela de Secretariado Profesional, en los 50 años de fundación que tiene la escuela, es el primer intercambio que se realiza de movilidad estudiantil. Entonces, eso para mí me parece muy innovador y soy parte de ese proceso, fui parte de ese proceso. Entonces, puedo decir que fui una de las estudiantes que comenzó, ¿verdad?, ese proyecto de movilidad estudiantil. Entonces, yo considero que es muy innovador de parte de la escuela, ¿verdad?, y no solo la escuela, sino de las diferentes instancias de la universidad, porque la escuela necesita apoyo de esas instancias, ¿verdad?, para poder movilizar esa cantidad de estudiantes, 20 exactos, hasta la ciudad de Panamá, la Universidad Nacional de Chiriquí. Entonces, me parece que, bueno, lleva muchísimos beneficios y motivaciones y demás que tardaremos muchísimo en mencionar, pero eso prácticamente es lo que más me ha impactado y lo que desde mi experiencia, ¿verdad?, he logrado vivir y me siento muy, muy llena, ¿verdad?, de que la escuela me escogiera o pudiera ser parte de este proceso. Y ojalá, pues, que se vengan muchísimos proyectos más, tanto para mi escuela como para la universidad en general. Muchas gracias, Paulette. Vamos a darle la palabra a Fabricio. Claro, bueno, yo no participé en algo así, de ese estilo. Es que, bueno, yo soy de sistemas y la interacción con los demás no me va mucho. Pero bueno, en mi universidad siempre tenemos un proyecto final, que bueno, lo realizamos con una empresa. Y bueno, una dificultad que se presenta la mayoría de las veces es que las personas mayores tienen bastante dificultad con la tecnología. Bueno, porque como vemos ahora y hoy en día, cada día sale algo nuevo, la inteligencia artificial, el chat GPT o lo que sea, y para una persona que es mayor que apenas puede instalar algo en su celular, entonces es bastante dificultoso para ellos. Entonces, algo que, bueno, yo siempre hago es, bueno, ayudar a ese grupo de personas en los problemas que tiene, ya que, bueno, las personas, bueno, los ingenieros de sistemas más que nada es los que estamos todo el tiempo actualizándonos con tecnología, o sea, tenemos que ir a la par, incluso superar, ¿no?, esa tecnología. Entonces, lo que yo haría sería ayudar un poco a esas personas, los adultos mayores que, bueno, tienen bastante necesidad de esta ayuda tecnológica. Igual en clases a veces pasa que
No, o no pueden conectar algo y entonces tenemos que ayudarles a los docentes y lo mismo en las clases virtuales. Entonces yo creo que es en cuanto a eso, esta población de adultos mayores, deberíamos más que nada ayudarlos un poco con la tecnología, porque ellos tienen el conocimiento, pero ahora les cuesta mucho darnos ese conocimiento debido a esta brecha tecnológica que ya hay entre su tiempo y nuestro tiempo. Muchas gracias, Fabricio. Lucas. Bueno, para entender un poco cuál es el peso que tiene la extensión universitaria acá en la Universidad de Córdoba, siempre se habla de que los tres pilares de nuestra universidad son, en primer lugar, la enseñanza, en segundo lugar, la investigación y también, en tercer lugar, la extensión universitaria. Entonces, existen muchísimos proyectos de voluntariado, y demás formas de participación donde se invita a estudiantes a justamente aportar su granito de arena para que la universidad llegue a estos territorios. Yo desde mi carrera estudio ciencias biológicas, entonces me tocó participar en varios proyectos de restauración ecológica en la zona serrana de mi provincia y fue impresionante el contacto que tuvimos con los pobladores locales de esa región y cómo uno puede vivenciar en carne propia, si se quiere, cómo esos saberes populares que nosotros a veces le poníamos nombres más técnicos, pero que ellos lo manejaban a ciencia cierta, si se quiere. Entonces fue un diálogo que se entabló entre nosotros, estudiantes universitarios, y ellos, pobladores de toda la vida, generaciones y generaciones de familias que vivían allí, y se armó un trabajo de articulación sumamente enriquecedor. Entonces también yo creo que la vinculación social y particularmente los proyectos de voluntariado donde no hay dinero de por medio, porque otra cosa sería, por ejemplo, una práctica profesional u otra modalidad. Digo, los proyectos de voluntariado dignifican mucho a la persona y como estudiantes nos brindan un contacto directo con otras realidades que muchas veces, lamentablemente, no pueden acceder a la universidad por una distancia física, por una distancia moral, por una distancia de muchos tipos, no pueden movilizarse a las grandes ciudades. Entonces, también pensar a la extensión como un puente. Que se establece entre la universidad y esos territorios muchas veces vulnerados. Muchas gracias, Lucas. Por último, Constanza. Gracias, Lady. Bueno, voy a complementar lo que mis compañeros ya dijeron porque creo que ya han expresado el sentir de todos los estudiantes. Pero justamente me quedo con esto último que decía Lucas, de que el voluntariado, las prácticas preprofesionales no remuneradas, no nos permiten acercarnos también a los saberes populares de nuestros países y de nuestras comunidades, que es algo que debemos reivindicar, porque el conocimiento técnico universitario es importante, pero hay un montón de conocimiento afuera en las periferias que es válido y que es necesario. Hablo desde Ecuador, desde un país que reconoce justamente como un país diverso, como un país intercultural, en donde los pueblos indígenas y afrodescendientes no han accedido tanto a educación. Pero justamente se ha optado por una apuesta educativa en las universidades de lograr generar un conocimiento que tome en cuenta estos saberes ancestrales, ¿no? Y eso ha sido muy importante para nosotros. Por ejemplo, nuevamente, desde el derecho, el hecho de poder hablar de derechos humanos y tal desde una perspectiva del derecho indígena, del derecho consuetudinario de los pueblos. Que no es formal, que no está escrito, pero que existe, es algo que nos ha enriquecido un montón en la carrera y también en la práctica. Y en ese sentido, sería increíble que todas las carreras tengamos una suerte de rural, como tienen los médicos, los estudiantes de medicina, en donde tienen que ir a parroquias, a lugares vulnerables, a prestar sus servicios, porque siento que eso humanizaría mucho más la profesión. Y en el caso de derecho, sí tenemos consultorio jurídico gratuito, y sin embargo, este es dentro de la ciudad. Las personas tienen que llegar a donde nosotros, cuando realmente una vinculación de la universidad con la sociedad tendría que ir a los territorios en los que estamos. Entonces, siento que eso ha sido muy importante. Si bien aún no comienzo las prácticas preprofesionales en consultorio, en el intercambio pude hacer prácticas en materia forense, en materia penal,
conocer cómo se atiende el delito en otros países, la trata de personas y esta internacionalización nos permite también prever situaciones que aún no pasan en nuestros países que son más pequeños, como Ecuador, por ejemplo, frente a lo que pasa en México, a lo que pasa en Colombia, y nos permite hacer un intercambio muy enriquecedor para todas y todos. Entonces, en ese sentido, creo que la universidad es un motor social, ¿no? Y también un motor de políticas públicas, porque de aquí salimos los próximos servidores y servidoras públicas, congresistas, asambleístas, funcionarios en general. Entonces, no podemos desligar y quedarnos únicamente en el ámbito académico, sino que necesitamos generar una educación que sea integral. Y eso implica estar estrechamente conectados con la sociedad. Muchas gracias. Rescatando un poco de lo que ustedes, o de lo mucho que nos han compartido, veo que rescatan mucho el hecho del aporte que desde el voluntariado se da en los procesos formativos de ustedes, en el hecho de que, vamos a ver, es distinto cuando se vinculan a procesos de desarrollo comunitario o a procesos de dialógicos con poblaciones interlocutoras cuando las cosas son obligadas a cuando son voluntarias, ¿verdad? Son acciones totalmente distintas. Y entonces, en los procesos de voluntariado, ustedes lo hacen porque les nace, porque quieren, porque se suman a un, digamos, a un proceso en donde ustedes se sienten bien contribuyendo a ese trabajo, ¿verdad? No porque el curso les diga, mire, tienen que ir aquí o tienen que ir allá, porque si no pierden los puntos o porque no ganan los créditos, ¿verdad? Sino porque efectivamente ustedes sienten que van a aportar, que van a sumarse a un esfuerzo y desde sus conocimientos van a contribuir de una u otra forma a esa sociedad, a esas comunidades, a esas poblaciones con las cuales ustedes se están vinculando. Un factor de suma valía, relacionado con conocer, como ustedes lo resaltan en sus aportes, el hecho de esos saberes que ya están y que de pronto nosotros desde nuestra formación en muchos casos bloqueamos, ¿verdad? En donde nosotros llegamos con una posición en donde yo soy dueña del conocimiento y ustedes no lo tienen, y ustedes tienen que hacer esto o aquello porque yo soy la que sé. Los procesos de trabajo de extensión, eso no existe. En los trabajos de extensión vamos a un proceso en donde estamos tú a tú. Nadie en absoluto puede aportar algo que no sirva. Todos aportan, todos construyen, todos trabajan y todos tienen algo que decir. Y eso es lo que implica, como bien ustedes lo plantean, ese acercarse a esos saberes populares, reconocer esos saberes y aprender de ellos. Entonces, producto de esto, me surge una pregunta que no tenía anotada, pero que escuchándoles me surge, y es si ustedes, a partir de esas experiencias que nos comentan, han tenido la oportunidad de sistematizar esas experiencias y documentarlas para poder contarlas, porque aquí estamos en un conversatorio donde estamos escuchándoles qué tienen las instituciones, de qué forma ustedes han participado, de alguna forma digamos, hemos conversado relacionado con qué les hace, qué, de qué forma eso les ha contribuido, no solo desde el ámbito profesional, sino también personal, ese acercamiento con diversas poblaciones, pero han tenido esa oportunidad de sistematizar esas experiencias para que otras personas, estudiantes o no estudiantes, conozcan los pro y los contra de ese acercamiento al seno de las comunidades, de esa posibilidad que tienen ustedes de vincularse con las poblaciones interlocutoras y de construir nuevas propuestas. Interesante eso que plantea Constanza sobre el tema de ser promotores de políticas públicas, porque efectivamente nosotros no podemos, como rol de instituciones de educación, quedarnos solo en el hacer, sino tenemos que proponer. Tenemos que llevar las acciones a los tomadores de decisiones para que cada vez se mejoren más esas
acciones y esas políticas que se generan en beneficio de esas poblaciones con las cuales estamos trabajando. Poblaciones que son sujetos de trabajo, poblaciones que forman parte de esos constructos y poblaciones que reciben y se apropian de esos procesos que se impulsan. Entonces quisiera ver, y aquí no lo dejo por cada uno, sino que me diga alguno de ustedes si ha tenido esa posibilidad, y si no la ha tenido, les invito a someterse a un proceso de formación. Ahora existen muchísimos en donde ustedes aprendan a sistematizar esas experiencias. Creo que Córdoba ya está avanzado en eso, no sé las otras universidades, pero en el tema de sistematización de experiencias desde los procesos estudiantiles es fundamental. Entonces quisiera escucharles. Ya puedo arrancar, Samuel, no problema. Bueno, sí, como muy bien decías, Lady Jiménez, en la Universidad de Córdoba, nosotros en el marco de este, por ejemplo, Consejo Social Consultivo, este órgano en donde yo estoy trabajando como representante estudiantil y representante de organizaciones sociales, hace poquito tuvimos un encuentro hermoso que fue enmarcado en una mesa temática de educación a lo largo de toda la vida con perspectiva para el trabajo, un encuentro donde se pusieron a debatir actores sociales de representantes de empresas, gobiernos, organizaciones civiles, estudiantes. Fue un debate muy interesante y fue par en par, fue face to face, ¿no? Entonces allí, luego de este debate, en cada una de las submesas de trabajo, se fue sistematizando cada uno de esos relatos, experiencias y vivencias que cada uno tenía desde sus diferentes quehaceres, y la idea es que a final de este año se va a hacer un documento guía que va a ser entregado a diferentes autoridades municipales, provinciales y demás, para poder justamente visibilizar estas voces que muchas veces están opacadas por bueno, la vorágine y el sistema en el cual estamos también inmersos, ¿no? Que muchas veces trata de que esto no salga a la luz. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy linda, donde no solamente se le dio la palabra en carne propia a esa persona para que no fuera un representante quien hablara, sino que esa persona hablara en voz propia, sino que además esa voz quedó asentada y se va a seguir trabajando con ese material. Entonces, creo que también invitarlos e invitarlas a que se sigan generando espacios como este y como muchos de los espacios que estamos comentando, porque somos nosotros jóvenes o son las comunidades campesinas, son los sectores más vulnerados que tienen que poner en su propia voz lo que tienen que decir, y tienen mucho para decir. Muchísimo, definitivamente. No sé si Constanza, Fabricio o Polet, Constanza, cuéntanos a ver si has tenido esa posibilidad. Gracias. Sí, bueno, mi universidad, la Universidad de Cuenca, sí ha generado varios espacios para difundir, ¿no?, lo que implica la vinculación con la sociedad, los intercambios académicos y demás, y siento que sean muy fructíferos, pero además lo más importante en todo esto ha sido la experiencia propia de nosotros y de cómo les transmitimos a otros estudiantes. En mi caso, le pude ayudar después de que regresé de mi intercambio a otro compañero a que postule, justamente fue a la Universidad de Córdoba. Porque bueno, él veía mis historias y cómo la pasaba en mi intercambio, y pues ese voz a voz, esa transmisión de unos a otros sobre los intercambios, los voluntariados, ha permitido que podamos diversificar quienes acceden también a estas oportunidades, porque a veces los esfuerzos de las universidades se quedan cortos, porque no todos les seguimos en redes sociales, no siempre revisamos el mail. Entonces, creo que también ahí las redes sociales son aliadas para poder difundir lo que hacemos e invitar a otras personas a que se unan a nosotros, a nuestras ideas, a nuestros proyectos, y que aprovechen las oportunidades que nosotros ya hemos tenido. Entonces, sí, creo que esa sistematización informal es muy válida, pero que sí que es necesario hacer una formalización, ¿no? Una revista de internacionalización,
entre diversos estudiantes de distintos países y universidades para poder promover esto y también conseguir que las universidades destinen más presupuesto al área de becas en cuanto cuando una persona ha hecho voluntariados, cuando ha hecho proyectos y que sean como un incentivo, porque también es muy hermoso voluntariar, pero pues tenemos que estudiar y trabajar al mismo tiempo y a veces eso dificulta nuestra acción. Muchas gracias. Ya estamos como cortos de tiempo, entonces voy a generar la última ronda de preguntas para que comentemos un poquito. Ya de alguna forma han venido comentando esa experiencia, pero sí me gustaría como que vayamos como cerrando ideas respecto a esa experiencia tan defendida por ustedes, escuchándoles, que es el tema de la movilidad estudiantil, ¿verdad? Es un elemento del cual normalmente no estamos acostumbrados que se genere, o por lo menos apoyar tanto, principalmente dependiendo de la carrera, ¿verdad? Pero escuchándoles a ustedes, ya varios han tenido esa experiencia de participar, de conocer otras experiencias en otros países, ¿verdad? Entonces, la consulta va muy sobre la línea de qué forma esa movilidad les contribuyó a ustedes a la generación de nuevos conocimientos e innovaciones, y si en esa movilidad y en esa oportunidad de conocer otras experiencias identificaron ustedes alguna problemática social similar a la que enfrentan en sus países, y a partir de eso, si ustedes han pensado o han vinculado algo para poder darle solución en sus países a partir de lo que conocieron y vieron en esos otros espacios. Entonces, escucho a Paulette. Gracias, sí. Bueno, con respecto a la movilidad estudiantil, considero que siempre el objetivo de esas actividades siempre va a ser poder tener un mejoramiento continuo, poder tener mejorar a nivel personal, mejorar a nivel académico también, a nivel profesional, y tener ese mejoramiento continuo, ¿verdad? De la calidad y de la pertinencia, pues, de cada una de las carreras que uno, pues, está estudiando o que está elaborando para lograr un impacto, pues, positivo. A nivel personal, al ser yo profesora o docente del área de educación comercial, esto me brindó una visión general y no solo general, sino internacional, ¿verdad? De lo que es la educación. De hecho, en ese proyecto observaba temas y aspectos específicos de educación. Tuve un acercamiento con las estudiantes y un convivio, ¿verdad? Con las estudiantes panameñas, y podía observar algunas similitudes con respecto a Costa Rica, con respecto a la educación de Costa Rica, y otros aspectos que, pues, evidentemente se podrían mejorar, tanto como país, ¿verdad?, como ellos, como nosotros. Entonces, sí, me pareció muy curioso que trabajamos un poco similar. Sin embargo, quizás Costa Rica está un poquito más enfocado en lo que es la tecnología y en lo que es la educación, ¿verdad? A nivel, implementar más la tecnología en el área educativa. Entonces, a los chicos sí, por el otro lado, no les gustaba mucho la tecnología. De hecho, la virtualidad no les agradaba mucho y demás. Entonces, creo que, bueno, son puntos que podemos rescatar, ¿verdad? Y también que podemos mejorar acá en Costa Rica, porque definitivamente, pues, la tecnología juega un papel importante, pero también tenemos que tomar en cuenta qué es lo que el estudiante quiere, cómo el estudiante tiene un aprendizaje realmente significativo, ya que, es indispensable conocer cómo aprende el estudiante, ¿verdad? Para poder lograr ese aprendizaje significativo en ellos. Entonces, sí considero que se podrían mejorar, ¿verdad?, algunos aspectos, más que todo de aprendizajes de los estudiantes, para
enfocarnos exactamente, ¿verdad? En cuáles son las habilidades de ellos y cómo les gustaría aprender mejor, ¿verdad? Aparte de eso, pues bueno, se fortalecieron muchísimo lo que fueron las habilidades comunicativas, ¿verdad? Lo que fue la cultura, la diversidad de la cultura y conciencia también, pues, de la propia cultura del país. Entonces, sí, me parece, pues, muy importante que gracias a estos proyectos podamos valorar tanto nuestra cultura, ¿verdad?, en nuestro país, como decía el compañero Fabricio en las preguntas anteriores, y sumergirse en culturas diferentes, ¿verdad? Qué enriquecedor es poder compartir con ellos y también desarrollar habilidades blandas, como lo que es la solidaridad, la convivencia, el respeto, ¿verdad?, entre lo que son dos naciones, y poder agarrar eso positivo, ¿verdad?, y poder replicarlo. Y también, pues, mejorar, ver aspectos de mejoras para ambos países. Muchas gracias, Paulette. Constanza. Gracias, Lady. Sí, justamente lo que yo les contaba al comienzo, al estudiar Derecho me importaba mucho la cuestión del crimen, de la política, de, bueno, la crecida de inseguridad que hay en nuestra región. Y como decía, en un país pequeño como Ecuador, que fue además el segundo más seguro de la región hasta 2016, no habíamos vivido tan fuertemente la cuestión del crimen organizado en nuestro país. Sin embargo, cuando fui a México a mi intercambio, vi que la normalización de la violencia era algo muy, muy común, ¿no? Los delitos y la forma, por tanto, de abarcar esos delitos y de hacer política social en torno a la restauración de una convivencia social armónica, a la creación de un sistema de seguridad, el hecho de que mis compañeros y compañeras de la universidad tengan tan claro los protocolos de acción ante un caso de violencia era muy innovador para mí, como que estaban 30 años adelante en tema de seguridad. Entonces, sin lugar a dudas, enriquecerme mucho en mi carrera, pero también traer una perspectiva innovadora para mi país en donde pueda abarcar estos temas. Perdón, se cortó, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Buenísimo, gracias. Y también ahí surgió la idea de crear una red internacional o latinoamericana, al menos, de Jóvenes por la Paz. Esto no hubiera sido posible si es que no hubiese visitado esa otra realidad, esos otros países y las iniciativas que ellos ya tienen, como por ejemplo las Utopías Libertad, que existen específicamente en Ciudad de México, en donde pues se crea espacios de cuidado, de educación, de comunicación, de rehabilitación social, al lado de las comunidades o de los barrios o de las villas o de las favelas más vulnerables, en donde hay más crimen, para lograr prevenir la violencia en las juventudes. Y bueno, pude traer esa idea a mi universidad y a mi ciudad, en Cuenca, en Ecuador, como un modo de prevención de la violencia y justamente plantear un proyecto con mi universidad y con el gobierno provincial o el gobierno de mi ciudad para poder prevenir los delitos y la violencia, sobre todo en temas de género y de niñez y adolescencia. Entonces, bueno, igual están recontra invitados e invitadas a formar parte de esta red de Jóvenes por la Paz en Latinoamérica, que nace entre la UNAM y la Universidad de Cuenca, gracias a nosotros, a los estudiantes que nos organizamos, pero que está abierta para absolutamente toda la comunidad y todos los jóvenes que quieran unirse. Creo que eso es lo que destacaría del aprendizaje y el intercambio con otro país. Muchas gracias, Constanza. Fabricio. Claro, bueno, aún sigo de intercambio. Aún me encuentro en Buenos Aires, en Junín, provincia de Buenos Aires. Bueno, de este intercambio me llevo bastantes cosas, demasiado. He vivido, la verdad, lo que no había vivido en mis 23 años, lo he vivido en 5 meses. O sea, hice un montón de cosas, conocí un montón de gente. Próximamente me encantaría ir a Córdoba, sinceramente dicen que la gente de Córdoba es
de lo mejor. Y yo creo que sí, viendo a con mi compañero Lucas. Y bueno, la verdad de este intercambio sí cambia mucho. Conoces un montón de gente, un montón de culturas. Ahora mismo estoy viendo compartiendo una casa con cuatro chicas de Colombia, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y bueno, la verdad de eso me lleva bastante. Nos llevamos como una familia. Y bueno, es una experiencia muy linda, la verdad. Sí. Solo una vez en la vida pasa y no se va a volver a repetir. Y bueno, yo creo que también todas las universidades debemos cumplir un rol social y que nosotros como futuros profesionales en nuestras diversas profesiones tenemos que ver por el bienestar de la sociedad en su conjunto también. Y bueno, eso es todo lo que quería opinar de esto. A mí me encantó el intercambio, la verdad. Aún no quiero que se termine, pero bueno, gracias. Muchas gracias. En este par de minutitos vamos a escuchar a Lucas. Bueno, qué complicado, ¿no? Decir algo después de estas tres personas que me precedieron. Yo creo que lo que sí retomo mucho, yo particularmente no he hecho intercambios con la universidad, sí por mi activismo en otros espacios, pero sí algo fundamental que me parece importante mencionar es esta idea que mencionaba Constanza de, en primer lugar, tejer redes. Uno, si quiere tener un impacto en su sociedad y más pensando en una escala nacional o regional, tiene que empezar a organizarse. Entonces, esta posibilidad de tener una experiencia en el extranjero, de conocer en primera persona otras culturas, otras personas, otras realidades, es fundamental porque uno abre el abanico, si se quiere, y rompe muchos prejuicios, rompe muchos estereotipos, y creo que uno se da cuenta que los tiene muy empapados cuando está ahí fuera de su zona de confort, ¿no? Y en segundo lugar, algo que me parece muy interesante es también escuchar cómo las otras personas nos ven a nosotros en nuestros países de origen y qué cosas positivas. O sea, a mí me pasó decir, ah, vos sos argentino, allá en la Universidad de Córdoba está la reforma universitaria de 1918 y un montón de cosas más. Y yo digo, pucha, conocen un montón de cosas y ahí me sentí yo también un poco mal, decir, bueno, ¿yo hasta qué punto conozco de mi querida Latinoamérica las realidades en México, en Perú, en Colombia y en otras universidades? Entonces, a partir de esas vivencias, de estos intercambios, me puse a buscar más sobre mi región, a buscar puntos positivos, puntos negativos, y eso también me ayudó a movilizarme para salir un poco de este status quo en donde estaba. Entonces, yo creo que, como dijeron mis compañeros, incito todos los días a que las personas puedan vivir estas experiencias porque realmente te cambian la vida. Haces amistades que duran toda la vida y en sí te hacen mejor persona. Muchísimas gracias, Lucas y Fabricio, Constanza, Polet, por el espacio. Muy enriquecedor este compartir este diálogo con ustedes, escucharles las diversas experiencias, los diversos aprendizajes que han generado ustedes y que motivan a que otras personas generen también, porque no es un proceso de individual, sino de motivación para aquellas personas estudiantes que tengan la posibilidad de sumarse a este tipo de procesos, sea de trabajo en comunidad, sea de conocer otras experiencias en otros países, el de compartir, como bien ustedes lo resaltan, ese proceso de conocer otras personas, otras especialidades, otros saberes, ese intercambio cultural que se da en este proceso de intercambio con otras personas estudiantes, con otros profesionales y con poblaciones en comunidad, les permite a ustedes romper prejuicios, como bien lo planteas, Lucas, escuchar realmente cómo es la gente, porque a veces la experiencia te dice que es totalmente distinto a lo que tú crees que es, ¿verdad? Entonces, este conocimiento, este acercamiento es el que les abre a ustedes la posibilidad de conocer, digamos, otros procesos y
mejorar tanto personal como profesionalmente. No me queda más que cerrar este conversatorio con el recordatorio de que es el último que se tiene del año. Ya finalizamos año 2023, estaríamos retomando acciones similares hasta en el próximo año. Cerramos este webinar de Juventud y Vinculación Social, el rumbo de la innovación, con un gran agradecimiento a ustedes, personas estudiantes motivadoras y enlazadoras de futuros procesos, de futuros estudiantes que se sumen a esto, motivadores a que se vinculen, a que trabajen y que se enamoren de este quehacer, lo que es la extensión universitaria. Agradecemos la presencia y la participación de ustedes como ponentes, así como la interacción del público en las redes sociales, y les recordamos que este evento quedó grabado en Facebook para quienes lo deseen visualizar posteriormente. Damos por concluida la transmisión. Muchísimas gracias y fue un placer acompañarles y conocerles. Estoy a la orden para cualquier cosa que ustedes quisieran compartir y conocer de mi representada Universidad Nacional. Estamos a la orden. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por el espacio, por la escucha y por tan lindas cosas que se trajeron a colación. Muchas gracias a ustedes.